Nicaragua, Inmigración, Agencia de Viajes y Paquetes Turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. No hay más tiempo. Liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Pedro García estuvo eh, secuestrado en los calabozos de la dictadura. Su testimonio sobre la tortura a la que fue sometido por el régimen y sus matones fue dado a conocer en la presentación del noveno informe sobre la tortura del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua. Nunca más veamos la nota que elaboró al respecto la voz de América. Pedro García carga con los traumas por los meses que pasó en prisión en Nicaragua. En 2019 asegura haber sido víctima de tratos crueles por parte de la Policía Nacional. Junto a otras víctimas tomó la valentía de contar su testimonio. Cuatro personas que estaban encapuchados y eran oficiales de policía. Me ponían un trapo en la cara y otro me ponía una manguera con agua en la cara intentándome ahogar. La historia de Pedro forma parte de los 229 testimonios que recopila el noveno informe sobre la tortura que realiza la organización colectivo Nicaragua Nunca Más. El informe da cuenta de más de 40 formas de tortura implementadas por las autoridades policiales y penitenciarias de Nicaragua. La tortura física, que aquí vienen actos de ahogamiento de a, golpizas, col, eh, las personas que han sido colgadas, quemadura en sus testículos. Sobre este informe de las torturas, las autoridades nicaragüenses no se han referido, razón por la que abogados de derechos humanos sostienen que se debe acudir a la justicia internacional. Los nicaragüenses, las nicaragüenses, no podemos renunciar de ninguna manera al derecho a la justicia que tenemos. Nosotros tenemos derecho a la justicia, un derecho humano fundamental. Recientemente la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Constitución Política, la cual eliminó el artículo 36 que prohibía cualquier forma de tortura, reforma que preocupa a las organizaciones de derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América. Terrible, ¿no? Lo que pasa con el tema de los secuestrados y las torturas en Nicaragua. Ayer, cuando terminamos el programa, les hablé de que llegó el espía y exseguridad del Estado, Valdra Jensky, que hace el papel de canciller de la dictadura, a presentar una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Centroamericana de Justicia para que se pronuncie sobre la negativa que hay de cuatro países del sistema de integración centroamericana para algo que ellos están manipulando porque dicen que lo que estos cuatro países están poniendo como punto es que no quieren convocar a la elección. Eso no es cierto. Porque eso, eso, eso es lo que dice el escrito, que están obstruyendo la, la elección. No, lo que están haciendo Panamá, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana es diciéndole, los candidatos que ustedes presentan no cumplen con las calidades. Y con los perfiles que nosotros, eh, como eh, cancilleres o como representantes, mejor dicho, de eh, nuestros países, tenemos que co considerar de acuerdo al Estatuto eh, de, Tegucigalpa, de Tegucigalpa o al Pacto de Tegucigalpa. Entonces hay una manipulación. ¿Qué están diciendo ellos? ¿Están obstruyendo la elección? No. En primer lugar, quienes han armado un relajo. Son los tiranos Ortega y Murillo que hicieron renunciar a Webner Vargas y que después han mandado a una charvasca de eh, candidatos para que ocupen el cargo de secretario del SICA. Pues entonces dice que eh, la dictadura ha presentado a excelentes candidatos y que inexplicablemente han sido rechazados. Qué cáscara la de este tipo, ¿eh? Nicaragua ha propuesto al menos en tres ocasiones eh, compañeros y compañeras de alta calidad, de mucha experiencia y de mucho conocimiento en el sistema de integración centroamericana. La actitud obstruccionista o la posición de obstrucción de algunos países en la región que no han querido reunirse o que han eh, indicado que las ternas no, no reúnen eh, para ellos las cualidades. Eso no es más que una eh, posición politizada y lleva a la politización del sistema. A ver, entre los rechazados está el mismo Jenske <laughs> O sea, habla con mucha propiedad porque él ha sido visto como la charvasca, ¿no? Como la charvasca. Eh, es una manipulación obscena la que hacen estos tipos de la realidad. Dicen que hay que rescatar el sistema de integración centroamericana y que Nicaragua está dispuesta a ser la primera en rescatarlo. Pues dejen de mandar basura como candidato. ¿Van? Quieren rescatar el sistema y quieren que se elija a alguien el menos peor, que no creo que haya. ¿Ya? Porque como le rechazan a Moncada, el grande, y le rechazan a James, que dice inexplicablemente esto ha pasado porque somos, que somos de calidad de candidato. ¿Calidad de candidato frente a qué? ¿Frente a los ojos de tiranos y criminales? Probablemente. Pero frente a gente que es democrática, que respeta los derechos humanos y que respeta las libertades, no hay manera de que esa candidatura pase. Bueno, ahí dejemos eh, eh, bramando, ¿verdad? berreando a, a Jenske. ¿Cuánto me gusta llevamos? Cuénteme. Dice doña el que hemos alcanzado a esta hora del programa 213 me gusta dele me gusta a café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta es muy valioso por eso siempre lo invitamos a que eh, nos ayuden con esta dinámica en un párrafo un párrafo nada más el eh, desbaratado criminal Ortega, digo desbaratado porque está desbaratado. ¿no? Está desbaratado Ortega. Ese maquillaje que le ponen hace que se vea menos desbaratado, pero como apareció así, como un muñeco del 31 de diciembre a quemar, está verdaderamente desbaratado. Entonces Ortega, el desbaratado, y Murillo, la chintana del Carmen, le mandaron un párrafo a Lula, al paradictatorial Lula, tratando de enamorarlo, porque bueno, ya vieron que Lula cuando se arrecha, se arrecha, y le cerró la puerta en los BRICS. Entonces, ahorita Lula está pasando una situación en la que eh, va mañana, doña Díquel, a otra operación complementaria, porque presentó una, una hemorragia intracraneal que es bien peligrosa. Recuérdese que Lula tuvo un accidente en su casa en los días previos a la, a la reunión de los BRICS y se le hizo una herida exactamente. Eh, detrás de la cabeza, en donde comienza, donde termina el, el pelo y comienza el, el cuello, ¿no? Ahí. Y ha tenido como resultado esta recaída. Se le hizo una operación ayer, pero mañana jueves eh, va a una operación complementaria, dicen los que están al tanto de esta situación. Pero los Ortega Murillo, que son hipócritas y guatuceros, en un párrafo ya de que pongan por favor el desde Nicaragua bendita y siempre libre te saludamos en estos momentos delicados deseando tu más pronta recuperación desde nuestros lazos históricos de hermandad y solidaridad nuestra americana y caribeña y no era este el que le decía arrastrado a Ortega hace unos meses ¿no? hace unos meses estaba Ortega le decía que era arrastrado y que dejara de arrastrarse ante el imperio que reconociera a maduro no seas arrastrado, Lula, le decía. Deja de estarte de arrastrado. Ahora, eh, nuestro cariño, nuestros lazos históricos. Pura guatusa para ver si cuando lea Lula, Lula, Lula esto, diga... Hombre, aquí está este pandillero de Centroamérica que... pues eh, Es un salvaje, más salvaje que yo. Pero a lo mejor lo, lo, bajamos el gas con él. Y, porque recuérdense que viene... Tiene trauma la presidencia y tienen que estar más cerca los, los enchufados. Yo en Lula no confío nada. Déjeme decirle, en Lula yo no confío nada. Ni lo más mínimo. Porque es paradictatorial. Pero estos tipos se, se, se manejan entre ellos, ¿no? Entonces, de arrastrado, mejor dicho le dijeron, le mandaron un deseo de pronta recuperación al arrastrado Lula. Haciendo las cosas: la familia, la familia Multiservices de Nor Miami, la familia Multiservices de okeechobee son su mejor garantía para la presentación de taxes personales, taxes corporativos. Recuérdese que los, la asesoría que usted necesita en asuntos migratorios y además de eso, los seguros de salud. Obama Care los encuentra en la familia Multiservices de North Miami y la familia Multiservices de Okeechobee. además de la venta, compra refinanciamiento de casas, su ITEC number todo en un mismo lugar ahí está toda la familia multiservices de North Miami y de Okichobi en la mejor disposición de ayudarle a resolver cada uno de sus problemas, confía en ellos ¿por qué? porque en la familia multiservices todo, todo es posible por otro lado las desapariciones forzosas y las detenciones arbitrarias en Nicaragua siguen siendo utilizadas para silenciar a la oposición y deben acabar, fue lo que indicaron los expertos de Naciones Unidas en un comunicado que vamos a ver a continuación en pantalla. Dice Nicaragua, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias siguen siendo utilizadas para silenciar a la oposición y deben acabar, según los expertos. En el detalle, indican en el escrito lo que observamos tras las protestas del 2018 y lo que seguimos viendo hoy. Es un patrón claro y deliberado por parte de las autoridades nicaragüenses para eliminar y silenciar a las voces disidentes mediante el uso de desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas, así como el abuso de acusaciones relacionadas con el terrorismo y la seguridad nacional, dijeron los y las expertas. También resaltaron que incluso... Las salvaguardias legales más básicas como el acceso a un abogado, a un médico o a medicamentos y las visitas familiares suelen ser negadas. En cartas dirigidas a las autoridades nicaragüenses, las personas expertas lamentaron las condiciones existentes de detención, particularmente en la prisión La Modelo, donde a los presos se les niega el contacto con el mundo externo y presuntamente son sometidos a tortura y malos tratos, incluyendo violación negación de atención médica y confinamiento solitario prolongado en celdas calurosas y estrechas, poniendo en riesgo sus vidas y violando gravemente el debido proceso. Mantener a las familias en la incertidumbre les causa un sufrimiento que constituye un trato cruel y actúa como un velo, permitiendo que las autoridades coloquen a las personas fuera de la protección de la ley, menudo con resultados, a menudo con resultados inquietantes, añadieron. Hacemos un llamado a las autoridades nicaragüenses para que dejen de perpetrar detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, a que liberen a todas las personas que siguen detenidas arbitrariamente, a que, eh, a que aseguren que sus familias sepan sobre su suerte y paradero y a que investiguen las violaciones de derechos humanos que puedan haberse cometido. El daño infligido a las personas detenidas y a sus familiares debe terminar, concluyeron las, los expertos. Es lo que dicen desde Naciones Unidas. Por otro lado, doña le amigos, el canciller de Panamá, Javier Martínez Hacha, le hizo ver a la papa frita, la mezuelas que hace el papel de embajadora de la dictadura en ese país, Consuelo Sandoval, que no permita que el prófugo de la justicia, Ricardo Martinelli, Use la sede para temas políticos. Le di una entrevista a un medio panameño y aquí tenemos el audio y la imagen de el canciller Martínez Hacha. La semana pasada eh, convocamos a la embajadora de Nicaragua, Panamá, y le expresamos eh, nuestra preocupación por eh, las expresiones que se dan dentro de la embajada. Y le pedimos a la República de Nicaragua que, por favor, eh, hiciese de la embajada lo que siempre ha debido ser eh, en materia de asilo, solamente asilo y no un foco de reuniones políticas. También dijo en esa entrevista que hablaron sobre el tema del uso de las redes sociales que hace Martinelli a lo interno de la embajada y también del salvoconducto que han pedido. Eh, para que pueda abandonar el prófugo de la justicia, que es amigo también del presidente panameño Mulino, y esto fue lo que comentó el canciller panameño. En cuanto al uso de las redes sociales del señor Ricardo Martinelli, eso también eh, se tocó en esa conversación, canciller. Se tocaron varios temas, y las redes sociales se pueden utilizar en Panamá o estando en cualquier otro país. A pesar de que opine sobre temas nacionales. Ya le comunicamos a embajador ahora el sentimiento del gobierno del presidente Molina. ¿El tema del salvoconducto no ha sido abordado, canciller? Respecto a eso, eh, te tengo que decir que nosotros eh, siempre seguiremos las convenciones del derecho internacional y Panamá ha respetado todo lo que se está hablando y eh, conversando al respecto desde el diálogo. Es decir,. Por lo menos, desde mi perspectiva, el presidente de Panamá está siendo consecuente. No ha tratado de salvar a Martinelli, que fue el que le endosó, doña Díquel, la candidatura. Y eso me parece que debe ser eh, consecuente con eh, una promesa de que no iba a estar utilizando eh, el cargo de presidente para beneficiar a, en este caso, eh, a un hombre que puede ser su amigo políticamente son afines, pero que indudablemente está siendo perseguido por la justicia de Panamá y que le está pidiendo entonces a la papa frita que hace el papel de embajadora, Consuelo Sandoval, que no permita que llegue gente ahí a la embajada de la dictadura y que armen relajos políticos. Ahí llega gente y se arman bebidas de guaro y Martinelli hace ejercicio y se toma fotos con el perrito y no sé qué, no sé cuánto. Entonces le decían, ¿sabe qué? Bájale, bájale a eso porque la embajada no es para eso. La embajada no es para eso, doña Molino no está en plan de protegerlo, porque si no ya, ya, ya hubiese hecho cualquier cosa para que Martinelli, que supuestamente es asilado político por la dictadura de Nicaragua, ya hubiese salido de ahí. Ya le hubiera extendido el salvoconducto. Y cuando dice que la posición la mantenemos igual desde el primer momento, es porque no están en disposición de extenderle el salvoconducto porque no es un perseguido político. Es alguien que debe responder ante la justicia. Por lo menos en ese sentido, Mulino, que me parece que es una persona que ha tenido consecuencias, ¿no es verdad? Y que respeta la ley y el sistema interamericano, te dice, bueno, yo no voy a estar de ninguna manera eh, eh, caminando sobre mis pasos para ir para atrás y decir, bueno, pues es mi amigo y como es mi amigo, y como fue el que me endosó la candidatura y como yo soy presidente gracias a él, entonces le voy a buscar cómo, cómo salvarle el pellejo porque lo dejaría muy mal. Y me parece que eso en esa, en esa línea me parece a mí que es muy consecuente lo que hace el presidente de Panamá, José Raúl eh, Molino. Por otro lado, más voces se unieron en Estados Unidos para solicitar el estatus de protección temporal para los nicaragüenses, la redesignación del estatus de protección temporal el TPS. Fueron ahora varios senadores los que enviaron una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que van a ver ustedes en pantalla, que dice en, en resumen, lo siguiente: le escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por la amenaza que la administración entrante representa para los inmigrantes en nuestras comunidades las deportaciones masivas podrían, pondrían en peligro la seguridad de millones de familias de estatus mixto sembrarían una profunda desconfianza y el miedo en las comunidades que representamos y además desestabilizarían la economía estadounidense agregaron que la ventana para asegurar y finalizar las políticas de la administración se están cerrando muy rápidamente porque el tiempo va en contra le instamos, dice la carta, a que actúe con decisión entre ahora y la toma de posesión del presidente electo para completar el importante trabajo de los últimos cuatro años y proteger a las familias inmigrantes. El empeoramiento de las crisis en países de todo el mundo, incluido Ucrania, Nicaragua y las provincias orientales de la República Democrática del Congo. Sigue poniendo en peligro a cientos de miles de personas, lo que subraya la necesidad del TPS. Instamos a su administración a ofrecer protecciones vitales a través del TPS para los países elegibles a su administración a ofrecer protecciones vitales eh, elegibles, perdón o partes, perdón, vuelvo a leerlo. Instamos a su administración a ofrecer protecciones vitales a través del TPS para los países elegibles o partes de los países brindando alivio de la deportación y permitiendo a estas personas seguir trabajando y contribuyendo a nuestra economía. Y firman el documento que también pide que se reconsidere el alivio y la cobertura de los DACA, de los soñadores. La firman los senadores Richard Durbin, Cory, Brook, Cory Booker, Catherine Cortés Masto, Tammy Duckworth, Masi Girono, Ben Ray Lujan y Alex Padilla. Ellos son los que eh, firman este, esta carta que le han enviado al presidente Joe Biden pidiendo la redesignación. Les voy a repetir el número de teléfono al que ustedes deben marcar. Se acuerdan, ¿verdad? Lo que nos dijo ayer este, Berta Sandeles? que hay que llamar a la Casa Blanca diciendo solamente TPS para Nicaragua. Yo voy a seguir aquí todos los días recordándoles lo importante que es la llamada o llenar el documento para enviar el formulario porque es una acción que en el caso del documento no te toma un minuto, no te toma un minuto. Me puede poner por favor doña Nickel, el código QR. Aquí está, esto es facilísimo y ustedes ya lo vieron, ya lo vieron. Usted va con la cámara de su teléfono al código QR que está en pantalla y lo lleva al formulario. El formulario no se toma un minuto en llenarlo. Tiene que estar acá en los Estados Unidos, teniendo una dirección postal acá en Estados Unidos, una dirección real y un código postal, perdón. Eh, debe tener un teléfono, y un, correo, un teléfono de Estados Unidos, y un correo electrónico y llenarlo. Ya está incluso el escrito, está ahí solamente para darle enviar. Eso en el caso de que usted quiera hacerlo a través de la, de, del escrito. Pero si usted quiere llamar por teléfono, como Berta Sandres, que es una de las activistas pro TPS más activas, valga la redundancia, más fuertes, más movida, entonces el número es 1-888-427-0484. De nuevo, 1-888-427-0484. Martes, miércoles y mañana jueves. Marquemos el teléfono. ¿Qué nos quita marcar el teléfono? Recuerde, somos más de 300.000 nicaragüenses los que necesitamos un TPS. Yo diría que somos alrededor de 400.000 realmente. Y hay gente que dice, ¿por qué hablas nada más de lo de 2018? Yo cuando hablo de ese alrededor, es de los que vinieron incluso antes del 2018. En Estados Unidos, habemos más o menos un millón de nicaragüenses ya. De eso, por lo menos la mitad tiene algún tipo de estatus o, es, o está en una situación regular. Pero de los que hemos venido sin estatus, andamos alrededor de 400.000. La pregunta que yo me hago es, frente a esa realidad, ¿qué nos queda? Unirnos, unirnos y, y a, eh, poner en práctica acciones que nos ayuden a todos. Entonces, la llamada telefónica al teléfono que les acabo de dar, 1388-427-0484, o enviar el formulario, será que podamos el 10% de ese millón de personas, porque van a decir, pero si yo estoy con estatus, a mí no me importa nada. No, creo que los nicaragüenses somos solidarios y tenemos que, los que tienen estatus, tienen que ayudarnos a los que no tenemos estatus. Así que yo les invito nuevamente a que nos ayudemos. El TPS. Nadie sabe qué va a pasar con el presidente Trump. Nadie sabe qué va a pasar. Él tiene una política definida sobre el tema de las exportaciones y es muy dura, eh, sobre todo con los que han delinquido, pero no solamente con los que han delinquido, sino que aquel que esté indocumentado, ¿verdad?, va a tener que irse de los Estados Unidos. Los que tenemos un asilo en proceso, no tenemos ninguna garantía, ninguna garantía. Por tanto, tenemos que empujar, tenemos que empujar y empujar juntos. ¿Será que 100 mil podemos hacerlo? Cuando digo, cuando digo, doña mil, no estoy diciendo que cada uno ponga un dólar, porque si hay, no hay, vos querés 100 mil dólares. Es una firma en un documento. Es una llamada telefónica para hacer resonar nuestras voces, nuestro sentimiento, nuestras... Nuestra, nuestra nuestro miedo de que venga esto y se ponga cada vez más complicado ¿Mm? o sea estamos hablando de acciones que nos ayuden a nosotros mismos a protegernos así que yo quisiera de verdad porque tú no es nada político ni, ni, ni nada que se parezca no tiene nada que ver con política, esto es acciones de nicaragüenses para apoyar a nicaragüenses. Así que ya les puse por ahí el código. Dice Cassandra Ladelfa, yo, Luis, yo puedo llamar, si es así me podés decir cuántas horas de diferencia tenemos en el continente americano con el, con el europeo. Miren, yo creo que tiene que ser desde dentro de los Estados Unidos. Desde fuera, no. Y te agradezco muchísimo, Cassandra, que estás desvelándote a esta hora. Yo lo no sé que estás desvelándote en, en Europa, siempre viéndonos pero no se puede de fuera, tiene que ser desde dentro de los Estados Unidos, pidiendo todo lo que podamos. Imagínense de nuevo, no, estoy, no, no es dinero, no es, un, no es un dólar, no son 50 centavos de dólar, no es nada. Es una acción de nicaragüenses para favorecer a nicaragüenses, que no tienen ni un minuto, ni un minuto, si es el documento, y en la llamada telefónica solamente le dice, hola, quiero pedir al presidente Biden TPS para Nicaragua. ¿Es tan complicado? Yo creo que no. Hagámoslo. Empujemos y empujemos eh, todos. Así que espero, ¿verdad? Que nos, nos conectemos con esto. Bien. ¿Cuántos me gustas llevamos, Doña Dickel? Cuénteme. Para yo contarle a nuestros amigos cómo vamos con los me gustas. 355, subamos a 400, subamos a 500. Sus me gustas son muy importantes. Siempre, siempre. Eh, les estamos animando a que nos ayuden con los me gustas porque nos ubican ustedes. Dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Recuerde que en Nacatamal hay oferta en Nacatamal Doña Deikel. Cuénteme cuál es la oferta. Va a ponerme la pantalla o me va a decir cuál es la oferta usted. 786-488-5553 es el teléfono. Hoy y mañana, ¿qué tenemos como oferta en Nacatamalnica? Dice Doña Deikel que la oferta es la siguiente. Hoy y mañana, oferta especial. En una casa nicaragüense no debe faltar el café presto, dice por ahí. Llame para preguntar cuál es la oferta, ¿verdad? Al 786-488-5553, ahí está la, la. Anímese a llamar y tampoco puede faltar el, eh, el fresco de cacao con leche. ¿Qué les parece? Llame a 7, al 786 488. 55, 53 y aproveche la oferta que le ofrece nacatamalnica.com el sabor 100% nicaragüense. Sí, señor. Hoy en la Organización de Estados Americanos se llevó adelante una sesión en eh, conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos que fue ayer, 10 de diciembre. Hablaron diferentes eh, representantes de presos políticos y personas que han estado eh, sometidas por los regímenes eh, dictatoriales de las Américas. En el caso de Nicaragua, Dora María Telle fue la que fue eh, invitada para hablar eh, en nombre de los que eh, han estado en situaciones de violación a derechos humanos. Denunció de esta manera lo que pasa en las cárceles de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Nicaragua, Venezuela y Cuba. Actualmente hay niños y ancianos presos, jóvenes, mujeres embarazadas o que amamantaban a sus hijos, cuyo delito ha sido pensar, querer y demandar condiciones dignas de vida, disfrute de sus derechos humanos esenciales, oportunidades, democracia, resultados electorales exactos, libertad de culto libertad de expresión, de organización y movilización. hay presas y presos políticos cuando la democracia está en crisis o colapsada por el ascenso o establecimiento de regímenes autoritarios. esa es una realidad actual en nuestro continente. agregó, Telles. Que el trabajo que hacen los eh, defensores de derechos humanos es determinante, vital, y así lo hemos dicho nosotros acá, porque son ellos los que ayudan a documentar eh, cada uno de los casos, ¿verdad? Y que aquellos que creen que no tienen impacto, sí, porque les quitan el sueño, y esto queda evidente con las acciones que hacen los dictadores, eh, a quienes ejercen el poder de manera autoritaria, les duele a los tiranos ver cómo. Desde, la, eh, desde las organizaciones de derechos humanos eh, se demuestra cómo se violan las leyes, cómo se aplastan las libertades y cómo se cometen torturas en contra de ellos. Hoy hay más de 3.167 personas presas políticas en el continente americano. En Nicaragua, desde 2018 a la fecha, las organizaciones de derechos humanos que trabajan ahora desde el exilio, han registrado el paso de más de cinco mil personas por las cárceles de la dictadura, a quien los comunicados pareciera importarles poco. Pese a lo que digan los carcelarios, los carceleros sí les importa el monitoreo y la vigilancia de los organismos de derechos humanos, la excelente actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les importa la sanción internacional y les importa el constante recordatorio de lo que hacen. Esas voces, las voces de ustedes, todas las que demandan el fin de la prisión política, son una compañía y un aliento cuando se esté en la cárcel. Por favor, mantengan esas voces elevadas y constantes. Hay gente que se siente incómoda con la presencia de Dora María Telles en, en la OEA y tienen derecho a sentirse mal. Ese, ese malestar porque, bueno, eh, tuvo su papel y su rol en los años 80 y tiene cuentas pendientes. Yo les he dicho a cada uno de los que formaron parte de esa dictadura sangrienta de aquel momento y que tienen asuntos pendientes, que una vez que recuperemos la democracia, respondan. No sé quién la invitó ni quién la seleccionó, pero ahí está. Eh, como una persona que estuvo encarcelada, al, o alguien puede dudar que estuvo encarcelada, Dra María. Una persona que estuvo aislada, que estuvo por mucho tiempo eh, siendo torturada psicológica y emocionalmente, por lo menos. Y como les digo, o sea, hay gente que le puede quedar súper mal, hay gente que le puede quedar súper bien, y fue invitada por la OEA. Eso, eso. ¿Quién le puede decir a la OEA a quién invita y a quién no? Bueno, pues habría que preguntarle a la OEA. Pero habló como una persona que ha sido apresada, secuestrada y además de eso sometida a cualquier cantidad de, de torturas psicológicas y emocionales. De ahí para adelante, como les digo, tenemos que ver, y yo lo repito una vez más, una vez que volvamos a la democracia, las personas que tienen asuntos pendientes deben de responder ante la ley. La casa que te robaste, los crímenes que cometiste, ni para acá. Sí, gracias por ayudarnos a David de Ortega, pero eso no significa que se nos va a olvidar cualquier asunto pendiente. Y ahí, eh, y ahí me quedo. Y ahí me quedo con, con, con eso. A ver, este es el teléfono. Reitero, 8 ahí lo tienen, 188-427-0484 para pedir TPS para los nicaragüenses. Desde martes a jueves, de todas las semanas. Quememos ese teléfono, por favor. Es nuestra responsabilidad a los que hemos llegado acá a Estados Unidos y que no tenemos hasta ahora un estatus. No sabemos qué va a pasar de nuevo. El futuro es incierto y hay algunas nubes bastante oscuras. Porque ¿cómo va a ser esa política? De Donald Trump para sacar a los que están indocumentados, para sacar a los que están. Eso es todavía un asunto que está como moneda al aire. ¿Cómo va a ser esa política? ¿Cómo va a ser? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Mm? Ayudarnos. 1-888-427-0484. No importa que no hable inglés. No importa. Porque usted le dice a la persona que le responda. Eh, can you speak in Spanish? O le decís en español, necesito español. Y te pasan a la persona en español. Y la persona en español te dice, ¿qué necesita? TPS para Nicaragua. ¿Qué necesito? TPS para Nicaragua. Eso es todo. O llenar el formulario a través del código QR. Que. Eh, eh, les puse en pantalla hace unos eh, momentos. Bien, por otro lado, hoy se conoció que Daniel Ortega y Rosario Murillo están, ¿cómo se dice en buen nicaragüense? Están más vaciados que nunca. Viven con miedo el desbaratado Ortega y la Chintana Murillo. Pero hoy se ha conocido que ese miedo es extremo, extremo de verdad. Con lo que pasó con Bachar al-Assad, están viendo por todos lados, para arriba, para abajo, por dónde podría de alguna manera saltarle una liebre. Y entonces eh, mandaron a su asamblea porcina una iniciativa de ley que prohíbe particularmente los drones. Eh, o sea, a ver, aquí está la, 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 la página. Ley de regulación y empleo de medios aéreos, navales y terrestres no tripulados. Es decir, en resumen, es la prohibición del uso de drones. Hay que decirlo claramente, desde el 2014 había una orden parcial, ¿verdad?, que permitía vuelos remotos que no alcanzaran más de 100 metros de altura. Perdón, los 100 pies de altura que son como 30 metros. Eso desde el 2014 existía. Pero a partir del 2018, con las tomas aéreas, doña Edic, que se hacían de los drones, de la cantidad de gente que estaba en las calles y que invitaba a más nicaragüenses a sumarse a las manifestaciones, entonces estas imágenes, por ejemplo, son de drones. Las imágenes aéreas, eso es lo... lo eh, Invitaba a más nicaragüenses, mira cómo está esa manifestación, vamos a meternos, o sea, uno se animaba, ¿no? Pero también, desde el 2018, han ocupado ellos los drones para espiar a dónde estaban los opositores, dónde estaban los focos de, 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 de resistencia, y después de eso, incluso para llegar a las casas particulares de algunos periodistas, de algunos líderes, de algunas personas opositoras. Que consideraban ellos de, de peligro. Yo recuerdo una, una, una vez, doña que ¿se acuerda usted? Miguel Mora estaba en su casa y apareció un dron, un dron, y se lo echaron encima incluso, para ver si los, si lo, porque si lo golpeaba, entonces van a decir que le estaba atentando en contra de sistemas de seguridad de la dictadura. Me acuerdo perfectamente que Miguel llegó el dron y ahí estaba, y lo estaban, lo estaban, como decimos, toreando para ver si él apartaba el dron con la mano. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces los drones sirvieron para eso, para, para, también para estar eh, espiando a los opositores. Veamos lo que dice esta ley que la dictadura mandó a aprobar a sus porcinos. Aquí en el artículo 3, ustedes están viéndolo ahí en pantalla, dice lo siguiente, ¿cuáles son las instituciones ¿verdad? que pueden y que están facultadas para... Eh, aprobar el uso de drones. La presidencia de la República es la única entidad, artículo 3, instituciones autorizadas. La presidencia de la República es la única entidad que autoriza el ingreso y el empleo de medios aéreos, navales y terrestres no tripulados a través de la autoridad de aplicación de la presente ley. Sigue. El ejército sandinista, la policía sandinista y el Ministerio del Interior de la dictadura sandinista, para fines de seguridad y defensa nacional, así como para la seguridad ciudadana, están autorizados para ingresar y emplear medios aéreos, navales y terrestres no tripulados. La presidencia podrá autorizar a través de la autoridad de aplicación de la presente ley el empleo de estos medios con fines de estudios científicos que contribuyan con el desarrollo económico, social y humano, labores de búsqueda, salvamento y rescate, así como para eventos turísticos, recreativos, deportivos y culturales. Sigue. En el artículo 8, las prohibiciones, que dice, se prohíbe el ingreso y el uso de medios aéreos, navales y terrestres no tripulados en el territorio nacional a las personas naturales y jurídicas. Nadie lo puede hacer, nadie. Y en el punto 2 del artículo 8 dice lo siguiente. Se prohíbe el sobrevuelo. ¿Por dónde? ¡Ay, ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Se prohíbe el sobrevuelo de los medios aéreos no tripulados. Le hace drones en la siguiente área. Presidencia de la República. Sede <laughs> de los órganos del Estado. ¿eh? Y hay el Carmen, o por donde eh, salga a dar una vuelta eh, el geriátrico Ortega y la patibularia Murillo. Entonces, no pueden sobrevolar sobre el Carmen, no pueden sobrevolar sobre los órganos o sedes del Estado, la comandancia del Ejército Sandinista, la jefatura de la Guardia Sandinista, del Ministerio del Interior Sandinista, áreas restringidas eh, aer aeronáuticas infraestructuras críticas y objetivos estratégicos, comunidades militares, policiales y dependencias subordinadas al Ministerio del Interior. ¿Y cuál es el miedo? Hay una toma, doña, que ponga aquí en pantalla, por favor. Hay una toma, me acuerdo que están ponga revolvamos aquí a la pantalla, por favor. Aquí allá, a estudio. Hay una toma, está en una actividad asesínica y con no me acuerdo cuál era. Y de repente Uy, uy, uy. ¿Cuál, es la, cuál es la cosa como tres veces qué es esto, cuidado cuál es el miedo cuál es el miedo y proseguimos después le dan 30 días a los que tienen drones y que no los pueden tener dice artículo 9 las personas naturales o jurídicas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley tengan en su poder medios aéreos, navales y terrestres no tripulados, drones, deberán informar y entregar dichos medios en un término de 30 días a la autoridad de aplicación. En caso contrario, se incurrirá en perdón, se incurrirá en violación expresa de la presente ley por lo que será objeto de las acciones administrativas o judiciales que correspondan. No se define qué cosa es eso. Lo dejan al arbitrio de, y el manejo antojadizo de, de lo que se les ocurra aplicar. La Dirección General de Servicios Aduaneros, en un plazo de 30 días, <coughs> deberá presentar a la Autoridad de Aplicación de Registro y Base de Datos de Medios Aéreos No Tripulados que han ingresado al país cumpliendo la tramitología de los servicios aduaneros. Artículo 10, responsabilidad penal o administrativa. Aquí donde le digo, no hay definición específica, sino que dice: son penal o administrativamente responsables las personas naturales o jurídicas que contravengan lo dispuesto en la presente ley y serán sancionados conforme a la pena de delito o falta que se trate de acuerdo a lo dispuesto en la legislación nacional. ¿Y cuál es el miedo, hombre? ¿cuál es el miedo? Es decir, en un plazo de 30 días, han decidido robarse todos los drones que existan en Nicaragua. Hay drones que son bien caros. ¿no? Hay drones, hay drones que pueden costar 5 mil dólares, 10 mil dólares. Los que hacen videos profesionales, pues. ¿Quiénes son los que pueden ocupar videos? Juan Coca. Ahí anda, drones de Juan Coca. De la, de la, ¿Cómo se llamaba aquella? Fue sancionada esa, difuso. Ah, esa, esa. Se quieren robar, amigo. Se quieren robar todos los drones de Nicaragua. Es que, es que son ladrones, hombre. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué puedes esperarte, man? Pero también, o sea, primero es el miedo. Primero es un miedo. Es un, es un terror, es, es una paranoia manifiesta en todos lados y de cualquier forma. Y esto de los drones, indudablemente, que es otra manifestación de medio. Con lo de Bachar al-Assad, mire, comandante, yo creo que llegó la hora de. Nel pastel de un dron. Y además de eso, hay buenos drones, comandante, nos podemos apreciar bonito con, con drones. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes cómo andan las cosas. ¿No, doña es miedo y es una oportunidad para robarse una enorme cantidad de drones. Porque hay gente que tiene los drones y está calladita. Y que Juan Coca los ande usando ahí para su publicidad. Para, y, si quiere andar y los niños de, de Laureano ahí jugando con drones que no les van a costar ni un peso. ¿no? Porque. Eh, le han acostumbrado a robarse cosas y andarlas como que nada. Por eso yo les digo: a quien le entregue en nuestra casa, porque no se la han entregado a nadie, se lo vuelvo a repetir: a quien le entregue en nuestra casa, prepárese el que la agarre, porque todos los días yo le voy a decir que es ladrón, que es ladrona. Y aquí vamos, voy a, no sé cómo voy a hacer, pero voy a buscar la foto de esa persona y se la voy a poner en pantalla, porque. ¡Ay, estos ay, qué, qué fuerte estos man! ¿Ah, ¡Qué lindo! Qué lindo el chelito. Agarra la casa o la chelita. Y, y que, que me la dio el comandante. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas de, 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 de Mena? ¿eh? Esta dijo Mena que me voy a quedar callado con de la casa. Al que la agarre o la que lo agarre todos los días acá en Café con vos y, por donde, y en TikTok y por donde andemos, ahí le va a aparecer fulano o fulana es una rata. Delincuente, ladrona cómplice de los robos. Entonces, como estos tipos están acostumbrados a robar y que nada pase, pues por lo menos hay que montarle campaña, mano. Yo sí, ahí sí. Me van a hacer siempre, me van a disculpar siempre el paréntesis, ¿verdad? Que le voy a hacer... Cuando alguien ya llegue a la casa que nos robaron, con nombre y apellido se lo vamos a decir aquí, todos los santos días. ¿Qué dice por acá? Ay, que Luis, no entendí. El... Ah, alguien, ah, Luis, al al la foto. Sí, es que ya, ¿qué cosa es eso? Una foto de... de drones, sí, ah, de... ya, ya, de... sí, sí, hay, hay, drones que son y bueno, lógicamente que el miedo es porque hemos visto operaciones con drones, ¿verdad? Que han acabado con criminales como por ejemplo Soleimani, es que creo que ese apellido de, del de que era Jefe de la revolución de la, de la, de la, de la, del ejército de Irán, Kossai Kass, Soleimani, creo que es el, el. Si me memoria no, me, no, me, no, me, no, me, no me, me falla. Entonces, ellos están clarísimos de que un, una nave no tripulada puede ser suficiente. ¿Qué revolución, ni qué movimiento, ni qué nada? De esto? desde cualquier otro lugar. Tukitik Apaga y vamos, nos diría Jerez, el Ernesto Jerez, el narrador de béisbol, cuando, cuando, cuando entraba Mariano, eh, el panameño. Y entonces entraba y decía, ay, no, aquí viene el hombre que... No hay manera de pegarle. Falló en algunas ocasiones, Mariano. Y le decía, apaga y vámonos. Entonces, ellos están tan clarísimo que un elemento no tripulado puede ser un tú que te apaga y vámonos. ¿Y qué? ¿Para qué querés movimiento? ¿Y para qué querés revueltas? ¿Y para qué querés? No, 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 no. Botoncito. Chao. Eso es a lo que le tienen miedo. Eso es a lo. Eh, Mariano Rivera. Mariano Rivera. Sí, estaba en la cabeza buscando el apellido. Mariano Rivera. Apague vámonos. Entraba desde que lo miraba a entrar a la loma. Cerrador estrella de la, Mariano Rivera. Gracias, Luis. Aquí me está diciendo también Luis. Sí. Mariano Rivera, cerrador estrella de los Yankees de Nueva York. Así es. Pero bueno. Dos resumen. La dictadura ha mandado a aprobar a sus porcinos en la Asamblea una ley para prohibir que haya drones en Nicaragua. Ya había una ley parcial desde el 2014 que permitía que no volaran más de 30 metros. En el 2018, las tomas aéreas. Mostraban la cantidad de gente que había en las manifestaciones y eso los volvía loco. Pero también les servían los drones a ellos para espiar a los opositores y, y, y los contrastes, ¿no? Entonces, solo la, la, la dictadura en la presidencia que usurpan Ortega y Murillo pueden autorizar la entrada de drones. No pueden volar los drones encima de sus cabezas en el Carmen, ni encima del Ejército Sandinista, ni de la Policía Sandinista, ni del Ministerio del Interior. Y. Tienen hasta 30 días los que tienen drones y no los han declarado para entregarlo. Es decir, voluntariamente, voy a decir, tomen mi dron, róbeselo. <laughs> a, eso han de, a eso es que mandaron la ley, a prohibir los drones y a robarse legalmente los drones de quienes tienen en Nicaragua y no los han declarado. Así están las cosas. Hay mucho miedo y paranoia por un objeto. O una nave no tripulada que les pueda asustar los frijoles, y la otra intención es robarse los drones que son algunos de ellos muy caros para que los maneje Juan Coca con sus agencias de publicidad y para que los hijos de Payo, de Laureano, de la Camila tengan sus droncitos para hacer car hasta carreras doña que Van a hacer carreras de, los, de drones, este es el más rápido, este es el más. ¿vale? Así está el degenere. Sí, señor. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Eike? Cuénteme. Cuénteme, para contarle yo a los amigos cómo están los me gustas a esta hora. Dice Doña Díquel que hemos alcanzado, 470, casi, 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 alcanzamos los 500. Dele me gusta al programa y con sus me gusta subir que no dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Y hablando de paranoia, <laughs> ayer Maduro, este Maduro, así que le digo de nuevo, si no fuera un dictador sangriento sería un excelente cómico. Definitivamente. También paranoico estar en un acto público y puso a jurar a todos los que estaban ahí, a todos los enchufados que estaban ahí, los puso a jurar. Veamos lo que les hizo jurar. Juro que los tiempos de la traición no volverán. Que la oligarquía no volverá. Y hoy día de Santinés. Juro. Que la victoria nos pertenecerá por siempre. Que la victoria es nuestra. Y que el próximo 10 de enero del 2025 saldremos a las calles por millones a jurar por Venezuela. A jurar por la independencia. A jurar por la patria bolivariana. Y el 10 de enero y los años por venir serán años de paz. Serán años de prosperidad. Serán años de soberanía e independencia plena. Frente de la dictadura, sí, sí, con él al frente de la dictadura, sí, cómo no, una gran, un gran desarrollo, una gran prosperidad. ¿Ve? ¿Qué, qué le pasó a Maduro en el que se copió de, de los osos montañeses? ¿Con ese, eh? jeje, jeje. Oye, apá, se guárdate, igualitito, le ¿eh? falta andar con, con, la, con el rifle, con el que siguen a las mariposas, maldita mariposa. Pero no solamente dijo esto. Dice que en la paranoia y en el miedo, es que están, es, lógicamente, andan con pañales para adultos, desde lo de Bachar Lazat, y no pueden evitar demostrar que están vaciados, como se dice, ¿no? Tan vaciados, para no ocupar la palabra, que es bien rica, la palabra para decirse es bien rica, están vaciados, no me lo permite, dice, censura acá en el canal, en Café Combo. Eh, dice que hay que formar una milicia campesina, una milicia de... Pescadores, una milicia de agricultores, porque bueno, pues hay que estar para defender la patria. ¿Cómo se llama eso, amigo? ¿Seguridad o terror? Ustedes saquen la conclusión. Veamos aquí al oso montañés, Nicolás Maduro. Yo quiero que demos un paso más allá, mucho más allá. Mayor general, comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, tenemos que avanzar mucho más allá en la creación de la Milicia Nacional Campesina, la Milicia Nacional de Pescadores y los cuerpos combatientes armados de campesinos, campesinas, pescadores y pescadoras. ¿Quiénes están dispuestos a combatir por su patria? Alerta, ¿a dónde está la Milicia Nacional? Dos veces. Quienes están dispuestos a luchar por su patria y todos levantan la mano, a la hora de la verdad. Ustedes se acuerdan cuando el famoso dron, supuestamente, ¿cómo salieron despavoridos todos? Todos. Todos levantan la mano ¿eh? y juran y recontrajuran y perjuran y vamos y vamos para adelante y vamos con Maduro y la revolución. A la hora de la verdad, hermano. Shhh. Así bien, Shhh. son ventosidades por todos lados y vámonos, hermano, nos vemos. Ahí te miren, créate vos. Así son. Y siguen secuestrando en Venezuela. Siguen secuestrando a opositores del de equipo de María Corina Machado y Edmundo González. Veamos cómo lo informa la voz de América. El activista y ex concejal Jesús Armas, integrante del equipo político de la líder opositora María Corina Machado, fue interceptado a la salida de un restaurante en Caracas por agentes del Estado venezolano, quienes se lo llevaron según información entregada por el abogado del ex concejal. Familiares y amigos de Armas protestaron frente a la sede del Ministerio Público y exigen información sobre su paradero. Desde ayer a las 9 de la noche no sabemos absolutamente nada del paradero de Jesús, por lo cual. Denunciamos que estamos ante otra desaparición forzada. El gobierno aún no se pronuncia sobre el paradero de sus armas. El abogado de varios de los detenidos durante las protestas postelectorales, Omar Mora, aseguró que el caso se suma a un patrón sistemático de represión y alertó que la condición de todos los detenidos es preocupante. Porque a estas personas se les ha negado el contacto con su familia, que es un derecho constitucional y que lo recogen los tratados internacionales, también la posibilidad de accesar a sus defensores privados. El fiscal general del país, Tarek William Saab, justificó las medidas adoptadas por el gobierno luego de las elecciones, según él, para evitar una guerra civil, así como las detenciones de opositores, acusándolos de conspiradores. Los principales enemigos de un pueblo serían quienes practiquen el terrorismo y la conspiración, porque... ¿Qué te causó el terrorismo? Sangre, sudor y lágrimas, guerra. De igual forma se dio a conocer que un panel de expertos de la Organización de Estados Americanos denunciaron este miércoles ante la Corte Penal Internacional la desaparición forzada del activista Jesús Armas. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas. Increíble, ahí apareció el cínico. Fiscal que se pinta la boca, que se echa, ¿cómo se dice? Rimmel en las pestañas, se las encrespa las pestañas y que se depila las cejas. Es un guasón total, este Tarek William Saab. Y hablando siempre de Venezuela, el expresidente de Colombia, Iván Duque, que suena a que a como candidato fuerte a ser secretario general de la OEA. No se sabe si voy a poder, Iván Duque. Pero habló de Venezuela. Le preguntaron si Petro debería de asistir a la invitación que le hagan para la toma de posesión de Maduro. Y dice, como Petro no ha dicho que si va a ir o no va a ir manejándose siempre el ex-M19 eh, de manera bandida, como sabe hacerlo, y además tramposo, como son todos estos ex-guerrilleros. No se ha pronunciado si va a ir o no va a ir, pero dice Iván Duque, solo pensar, ponerse a pensar de si va o no va, ya es eh, algo irregular y avala el robo de Maduro. Veamos cómo lo expresó. Es que, es, que ir, es que ir a la posesión de Maduro es validar la dictadura, que Maduro no se puede posesionar porque él perdió las elecciones. Hemos visto las actas que se lograron recuperar con el trabajo valeroso de decenas de miles de testigos electorales. Estados Unidos, de muchos países de Europa y de la región, ya reconocen a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Entonces, el solo hecho de considerar, el solo hecho de tener la ambivalencia, ya debería ser una preocupación en sí mismo, porque Colombia debería situarse en el lado correcto de la historia, que es en el lado de la democracia y en lo que ya contundentemente. Se conoce como evidencia. La Tercera, se la voy contando al aire para que vean que aquí vamos también en el camino, vamos apuntando. Añadió el expresidente Iván Duque que la presión para que Edmundo González tome posesión del cargo para el que lo eligieron. Sus compatriotas venezolanos, la presión debe ser total, la diplomática, la económica y de cualquier índole para cumplir con la voluntad de los venezolanos. Veamos. Lo diplomático. Hoy el mundo ya ha visto que lo que hay en Venezuela es una dictadura que se robó flagrantemente las elecciones. ¿Cuál es la diferencia frente al 2018? Que en el 2018 la oposición no tuvo el control electoral que sí tuvieron en el año 2024 y que permitió hoy conocer la evidencia del triunfo apabullante de Edmundo González. Entonces, yo creo que hoy, ante una evidencia de esa naturaleza, ante el rechazo de la comunidad internacional se tiene que utilizar toda la presión, y no es solamente la presión diplomática, la presión también a las fuerzas militares y de policía de Venezuela, que el próximo 10 de enero se ubiquen en el lado correcto de la historia y respeten al presidente electo democráticamente y al presidente constitucional, que es Edmundo González, y que le pongan también toda la presión a Maduro para que se vaya. Ya estamos viendo que se están cayendo los sátrapas. Pues que aquí en la región los sátrapas entiendan que no van a tener cheques en blanco. Ojalá y así sea, es la cuarta, Doña Dekel. <laughs> es la cuarta, Doña Dekel. Ojalá y que, así, y que así sea, como dice el expresidente de Colombia, Iván Duque. María Salas y Federico. María Salas y Federico están esperándole en el Doral, la familia Multiservices. Recuérdese que ahí usted. Eh, Obtiene el mejor reembolso en la presentación de sus taxes y la mejor asesoría financiera en todos los aspectos. Así que eh, llámele al teléfono 305-909-8404 o, o visítelo 5207 del Norwest y la 74 Avenida. ahí en el doral está la oficina de la familia Multiservices para brindarle la asesoría, la presentación de taxes y los servicios que usted necesite para estar Tranquilo, en buenas manos, confíe en ellos porque eh, son profesionales de primera categoría. La familia Multiservices es una gran franquicia, enorme, de mucho prestigio, que está más cerca donde usted le convenga. Así que en este caso, si está en el Doral, usted no puede perderse. Vaya ahí a la oficina de María Salas y Federico, que ellos lo atenderán como usted se lo merece. ¿Cuántos me gusta hemos alcanzado? Creo que debemos estar en los 550. Vamos a ver qué dice doña Eikel. 520 me gusta. Dele me gusta al programa y recuerde que sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Doña Eikel, www.patreon.com. De nuevo, estamos esperando que usted sea parte de esta gran familia de Patreon tenemos uno de los cinco que esperamos eh, alcanzar en diciembre, como en cada uno de los meses. Así que gracias a los que se van a sumar, confiamos en que lo vamos a lograr como en todo, ¿verdad? Nosotros pues, nos, ponemos, nos ponemos en manos de Dios y en manos de ustedes. Súmese a la familia de los Patreon. Puede ser patrocinador directo de tres dólares mensuales. Así que bienvenidos a los que lo van a hacer en vivo y bienvenidos a los que van a hacerlo también en diferido. Y hay una buena noticia para los migrantes acá en Estados Unidos porque los que están amparados por un TPS, los que tenemos peticiones de asilo y otros, eh, se acaba de recibir la buena noticia de que los permisos de trabajo se van a extender automáticamente hasta 540 días de validez desde el día en el que los reciben. Veamos cómo informa de esto La Voz de América. Pablo Sánchez es un joven de 23 años quien sostiene su hogar en Miami y a su familia en Venezuela. Desde 2022 vive en Estados Unidos y recibe con gran alivio la decisión del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, UCIS, por sus siglas en inglés, de extender los permisos de trabajo para esta comunidad de manera automática. Claro, porque sin este tipo de permiso no podríamos trabajar y aquí cuando ya estás montado en, en, en deuda, tienes a tu familia acá en Venezuela, entonces lo necesitamos para poder laborar. Según el Departamento de Seguridad Nacional, se tomó la decisión de renovar automáticamente las tarjetas de trabajo para evitar que una cantidad sustancial de solicitantes de renovación experimenten una interrupción en su autorización de empleo. Según la abogada de inmigración Marta Arias, esta extensión está condicionada al tipo de amparo que protege al solicitante. El permiso de trabajo se va a extender. 540 días para los de asilo, para los que tienen la petición de residencia pendiente y para los TPS va a ser de acuerdo al periodo que tenga su permiso de trabajo. Por ejemplo, los TPS normalmente se los aprueba por 18 meses. Entonces la extensión sería por esos 18 meses. Con la renovación automática de los permisos de trabajo, los migrantes se quitan un peso de encima porque en algunas ocasiones las tarjetas no llegan a tiempo. Indudablemente sería un gran alivio porque eh, bueno, me permitiría tener eh, estabilidad y, eh, y poder, bueno, obviamente, eh, tener más tiempo ¿no? dentro del trabajo que esté realizando en ese momento. ¿Significa quedarse sin, sin esa carta legal que te permite conseguir el trabajo, que te paguen, tu realizar tus taxes y todo ese tipo de cuestiones que es bastante importante? La regla federal entra en vigor a partir del próximo 13 de enero de 2025 y, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, beneficiará a millones de inmigrantes en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Así que es una buena noticia para los inmigrantes que estamos acá en Estados Unidos, en cualquiera de los procesos TPS, asilo, cualquier gestión, para tratar de regularizar nuestra situación migratoria, entonces estamos beneficiados por esta decisión que se ha tomado acá de parte del de gobierno. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos para hablar de la resistencia del periodismo independiente en la lucha en contra de la impunidad. Les pregunto nuevamente, ¿qué estaría pasando en Nicaragua si los periodistas independientes hubiésemos decidido? dar vuelta a la página no nos dejaron hacer nuestro trabajo y tranquilo hay que hagan lo que ellos quieran que los tiranos hagan lo que ellos quieran no ha sido así porque el compromiso de los periodistas independientes es enorme es eh, inquebrantable a tal punto que desde el exilio seguimos dando la batalla en contra de la censura diciendo la verdad y haciéndole la vida imposible a los tiranos porque lo que quisieran ellos es que habláramos del país rosado maravilloso eh, encantador que dicen ellos que hay eh, en estos momentos en donde como decía señor silvio josé báez el pasado fin de semana en la en la lucha perdón en la, en la en la celebración de la de la gritería verdad allá en nueva york que a pesar de todo la lucha de los nicaragüenses se ha mantenido y el entusiasmo se mantiene en relación a la búsqueda de la libertad pero que eh, indudablemente que Ortega y Murillo han convertido a nuestro país en una gran cárcel. Eso no les gustaría que lo digamos. Esas voces no les gustaría a ellos que se escuchen. Y somos los periodistas independientes los que seguimos eh, poniéndola delante de ustedes y nosotros mismos alzando la voz para denunciar cada una de las barbarias que el régimen eh, perpetra en contra de las libertades, en contra de los derechos humanos y en contra de la dignidad de los nicaragüenses. Vamos a la pausa comercial y regresamos con nuestra entrevista central. Tu aporte es muy importante para ayudarnos a vencer el muro de la censura. Por eso te invitamos a que te sumes a nuestros Patreons. Solo debes acceder desde tu navegador en tu teléfono móvil, tablet o computadora a www.patreon.com pleca café con vos. Registrarse es muy sencillo. Puedes hacerlo con tu cuenta de Gmail, Facebook o Apple. Haz clic en el aporte que decidas. Introduce los datos de tu tarjeta de débito o crédito y de esta manera ya estarás aportando al periodismo que hacemos desde Café con Voz. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Hola, ¿saben ustedes la importancia que tiene de presentar? Una declaración de impuestos correctamente. Mi nombre es María Salas. Soy especialista en preparación de impuestos personales y corporativos. Ahora les explico. Presentar correctamente tu declaración de impuestos es vital en este país porque obtener un mejor reembolso o reducir la carga tributaria. Además de eso, puedes llegar a tener una casa, un mejor crédito de negocio, una beca para tus hijos o lograr cualquier trámite migratorio junto con tus impuestos. Los invito a que nos llamen o nos visiten aquí en nuestra oficina en Doral, donde sus impuestos están en manos de profesionales. Hola amigos, ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. 林丹不火。